Egunon danori, buenos días a todos y a todas. Niretzat erronka handia da, lurralde plangintza, etxe bizitza eta garraio saila, nire gain hartzea, koalizio gobernu honetan eta bizidugun egoera saian. Bermatu aldizuet, nire taldeak eta nik gure aleginik handiena eta dedikazio guztia jarriko ditugula, Euskadik lehenbailehen izan dezan trenbide zerbitzu eroso, integratu, azkar eta jasangarria, eta behar duten pertsona guztiek etxe bizitza duina eta alokairu eskuragarria izan ditzaten. Les decía que me siento muy honrado de formar parte una vez más del gobierno de Euskadi, un gobierno compartido por las dos fuerzas políticas, como hay un arraigo histórico en nuestro país, y siento al mismo tiempo una enorme responsabilidad, porque vamos a tener que responder a la situación realmente difícil en la que nos está poniendo esta crisis sanitaria, económica y social. Desde el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, mi compromiso es trabajar y dar el mejor uso posible a los recursos económicos de los que podamos disponer al servicio de la sociedad. Sí me gustaría, en materia de transportes, dar un impulso definitivo a la red ferroviaria vasca, culminando el trabajo que se viene desarrollando desde hace ya muchos años, de forma que nuestra ciudadanía pueda disfrutar cuanto antes de un servicio ferroviario cómodo, integrado, rápido y sostenible. En el ámbito de vivienda, nuestro reto es seguir avanzando en el cumplimiento de las previsiones de la ley de 2015, de forma que podamos conseguir que toda persona o familia que lo necesite disponga de una vivienda digna con un alquiler asequible. Y en planificación territorial, profundizar en los objetivos de la Agenda Urbana 2050 en materia de ordenación del territorio, protección del medio natural y regeneración de barrios vulnerables. Como ven, no es una tarea sencilla, pero son materias en las que ya tengo alguna experiencia en los años pasados de gestión de gobierno. Vamos a intentar sacar adelante la tarea con la mayor dedicación de mi equipo del departamento y la mía misma. Y, por supuesto, espero contar para ello con la colaboración de todos ustedes, con quienes espero mantener la mejor dedicación profesional y humana. Muchas gracias.